mi canal. Para los que no me conocen y son nuevos por acá, bienvenido. Mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre maquillaje y un poco de moda. En el día de hoy les tengo un look super glam, de esos que a todas les gusta o a todos les gusta, que son esos tipos de looks que más usamos o que más demanda tienen por parte de nuestras clientas, que son estos así tipo neutrales, bien glamorosos, bien usables, ¿ok? Entonces, bueno, como otra vez he vuelto a atender clientes después de un largo tiempo por la pandemia, sí atendí una que otra cliente en la pandemia, pero no como ahorita se ha empezado a mover otra vez esto de los eventos, de las clientas solicitando looks o servicios de maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, como he estado otra vez en eso, me sentí súper inspirada de traerles más tutoriales de estos, ¿ok? Porque creo que a ustedes les gustan más estos tipos de looks, no tanto artísticos ni creativos como lo que he hecho normalmente, pero entiéndanme que a mí también me encantan esos creativos. Siento que me hace desarrollarme como artista, con técnicas más complejas, practicarlas. Y si uno es capaz de desempeñar esas técnicas, ¿verdad?, de practicarlas, ¿verdad?, cualquier otro look vamos a poder ser capaz de ejecutar. Entonces, por eso es que yo siempre me salgo de mi zona de confort y que a veces, claro, no le traigo estos looks que son los que más nuestras clientes nos piden o que más a nosotras mismas nos gusta hacernos, ¿ok? Y es lo que más, o sea, realmente lo que más usamos cuando vamos a un evento o a una ocasión especial. Estos son los tipos de looks que realmente usamos, ¿ok? Al menos que, bueno, no sé, que asistas a un evento que sea de maquillaje, de bloggers, que tú puedes llevar un maquillaje artístico o creativo, ¿ok? Y queda súper bien a la ocasión, ¿ok? Pero ese no es el caso. Si somos normales, comunes y corrientes, lo que queremos son estos tipos de looks así, ¿no? Entonces, bueno, como me he sentido tan inspirada, aparte, estoy educándome con una amiguita que la admiro mucho, que me encanta. Ella se llama Elisa, Glam by Elisa, en Instagram, se los voy a poner acá en pantalla. Ella ahorita ofreció un curso online de todas estas técnicas glam, todos estos looks que normalmente nosotras como maquilladoras hacemos a nuestras clientas o que nuestras clientas nos solicitan. Entonces es un curso súper completo y bueno, con ese curso también me he sentido inspirada, ¿ok?, más en practicar estos looks, ¿ok? Que a veces uno piensa, no, es que son muy sencillos, entonces, bueno, uno quiere ir más allá, pero créanme que también tiene su técnica, ¿ok? Entonces, bueno, también tenía un tiempo queriendo usar una paletica, que es esta, que es la de Jaclyn Hill, que la estoy sacando del baúl de los recuerdos porque tenía mucho tiempo sin usarla. De hecho, esta yo la solía usar mucho en mis clientas por su versatilidad, ¿ok? Aquí está, si no la recuerdan, esta es la volumen 1 de Jaclyn Hill, ¿ok? Esta paleta es súper versátil y completa y muy útil para nosotros las maquilladoras porque podemos hacer un montón de looks y trae justamente todos los colores que necesitamos, ¿ok? Para los looks que normalmente hacemos sociales o que nos piden nuestros clientes, ¿ok? Entonces, bueno, tenía muchísimo tiempo queriéndolo usar, entonces, bueno, me pareció adecuado hacerles este look con ella, ¿ok? Los colores que estuve usando fueron ¿ok? Como el primer tono de transición, que es como un ocre clarito, ¿ok? Como un camel, diría yo. Luego usé este marroncito, que es un marroncito medio, y luego usé este marroncito oscuro, ¿ok? También usé un poco de este negro y usé estos dos porque este es como más mate y este es como más brilloso. Entonces usé este para acá, para el inicio del párpado móvil, y el brillantico lo usé un poquito acá en el hueso de la ceja, pero después terminé poniéndole un pigmento para que se vea más brillante, ¿ok? También estuve usando otra paletica, pero nada más fue por un color y creo que fue por capricho, porque hoy me estaba debatiendo entre usar esta paleta, que tengo tiempo también que no la uso, y la de Jaclyn Hill. Pero al final me fui por la de Jaclyn Hill porque es como más completa para estos looks, ¿ok? Aunque con esta también se puede lograr muchísimos looks y es una paleta también que me encanta, ¿ok? Pero
pero aquella la veo como más versátil para estos tipos de looks, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estuve usando este marroncito metalizado porque ustedes saben que estos metalizados de Norvina son espectaculares. Tenía ganas de usar estos dos, pero al final solo usé este. Pero no se preocupen, ustedes pueden usar aquí en la Yadeya Glen Hill, pueden conseguir uno parecido, solo que no brilla tanto como el de Norvina. Pueden usar uno de estos marroncitos que están aquí abajo. De todos modos, yo después le puse glitter encima. Es como para que nos sirva de base para irnos con el glitter, ¿ok? Los glitter que estuve usando y los pigmentos fueron estos de NYX. Estuve usando el número 8, que es un glitter, que es así el marroncito que ustedes ven aquí en el párpado móvil. Y estuve usando este, que es un pigmento también de NYX, el número 13, para darle como acabado en los bordes, porque es más fino, entonces nos ayuda a hacer como la transición de partículas grandes a partículas pequeñas, ¿ok? Y de Peaches and Cream estuve usando este, que es el Hollywood, para darle aquí brillo aquí en el hueso de la ceja, ¿ok? Ustedes, si no quieren usar el glitter, ustedes pueden dejarlo así mate, ¿ok? Sin los pigmentos y sin el glitter, ¿ok? Pero a mí me encanta adicionarle un poquito de brillo también para que se note más en la cámara y porque le da, bueno, un toque extra chic. Pero también me encantan los looks completamente mate, también se ven súper bonitos, ¿ok? Entonces, bueno, sin extenderme más, porque creo que ya me he extendido mucho, vamos entonces a pasar al tutorial para que aprendas a hacer este look. Comienzo aplicándome una base para sombras, voy a estar usando esta de P. Louis con una brochita plana o tipo lengua de gato, voy a aplicarla en todo el párpado. Voy perfilando mi ceja por la parte de abajo y voy extendiendo un poquito hacia la sien y hacia la nariz. Luego con una esponjita pequeña voy a comenzar a difuminar los bordes primero, retiro el exceso de producto de la esponja en una toallita absorbente y luego remuevo el exceso de producto en el párpado. Voy a estar usando esta paleta que es la Jaclyn Hill volumen 1 junto con Morphe y con una brocha de difuminar que sea un poco gordita voy a comenzar a depositar la sombra en la esquina del ojo y voy a ir como dibujando la cuenca. Voy a ir aplicándolo varias veces tratando de difuminar los bordes hacia la sien. Ahora voy con este color que es un marrón medio y una brocha más pequeña que la anterior y voy a hacer lo mismo, voy a comenzar a aplicar esta sombra en la esquina del ojo pero un poquito antes de la anterior, ¿ok? Nos vamos a concentrar más que todo en depositarla en la cuenca directamente del párpado, ¿ok? En el huesito por decirlo así, pero no vamos a llegar hasta el inicio de la nariz, sino que vamos a llegar hasta la mitad del párpado. Luego vuelvo a pasar la brochita anterior para difuminar los bordes. Voy ahora con este marrón oscuro y una brochita más pequeña que la anterior y voy a concentrar la sombra en la esquina externa del ojo, pero más abajo del color anterior, ¿ve? Porque queremos que se nos vean todos los colores, que se vea esa transición de colores desde el más oscuro al más claro. Siempre vuelvo a repasar la brochita anterior sin añadir más producto, solo para difuminar los bordes. Con lo que queda de base de sombras en la brochita plana, voy a aplicarla un poco ahí en el párpado móvil y luego con una brochita de difuminar voy a difuminar los bordes. Ahora voy con este tono ivory de la paleta y una brochita plana y voy a depositar esa sombra ahí en el lagrimal y extendiéndolo un poco hacia el inicio del párpado móvil. Ahora voy a tomar esta paleta que es la Norvina volumen 4 y voy a tomar este tono metalizado B4 con una brochita plana y voy a aplicarlo en el centro del párpado móvil, ¿ok? Voy a concentrar la mayor cantidad de producto en el centro y luego voy a ir subiendo de manera de ir difuminando esa sombra y que no se vean ahí líneas marcadas. Voy a tomar un poco de pega para glitter de la marca NYX y voy a aplicar igualmente en el centro del párpado móvil y luego voy subiendo a manera de difuminar la pega. Voy a estar usando este glitter que es de la marca NYX número 08. Voy a aplicarlo en el centro del ojo y luego voy extendiendo hacia arriba de forma redondeada para ir difuminando también el glitter. O sea que la mayor concentración del glitter quede en el centro del párpado. Este pigmento que estuve aplicando es más finito que el anterior y lo estuve aplicando solamente en los bordes para hacer esa transición de pigmento o de glitter. O sea, de partículas más grandes a más pequeñas. Ahí como ven ya estoy haciendo el delineado. Estuve usando el delineador en gel de Pretty Vulgar que me llegó en una cajita de BoxyCharm hace tiempo. Voy a trazar una línea recta desde la esquina del ojo en diagonal hacia el centro del ojo, relleno.
voy inmediatamente a difuminar el borde externo, ¿ok? Para que no me queden líneas marcadas, y luego continúo haciendo el delineado hacia la parte interna, que quede más finito ahí en esa área. Ahora voy a sellar con la sombra negra de la paleta, ahí la esquinita externa del delineado, ¿ok? Y difuminamos para que no se vean ahí líneas marcadas. Vuelvo con el tono marrón oscuro que estuve usando anteriormente en el ojo para difuminar esa sombra negra que aplicamos ahí, ¿ok? Y que se integre todo y que no se vean ahí líneas marcadas, ¿ok? Voy ahora con este tono ivory que es metalizado y voy a iluminar el hueso de la ceja. Con una toallita desmaquillante voy a limpiar el exceso de producto que tengo en el rostro. Igualmente con un hisopo me ayuda ahí en la parte lagrimal. Y voy a aplicar la base para sombra también ahí en la parte de abajo. Difumino con la esponjita. Y voy con los tonos que usamos en la parte de arriba. Voy primero con el marrón oscuro y una brochita tipo bala pequeña. Esta es la M149 Morphe. Y voy a aplicar el marrón oscuro solamente en la esquina externa del ojo. Voy ahora con este tono, que fue el más claro que estuvimos usando en el párpado. Y voy a ubicarlo en el borde del color anterior, del marrón oscuro. Y lo voy a extender, ¿ok?, hacia la parte interna del ojo. Voy ahora con el negro y voy a aplicar un poquito en la esquinita del ojo, ¿okay?, para darle esa forma de ojo de gato. Voy ahora con el Black Canvas de P. Louis también, de la colección Acid Rain, y lo voy a aplicar ahí en mi línea del agua con una brochita plana pequeña. Voy con un delineador líquido, este de NYX, que es el mate, y voy a repasar el delineado, ¿okay?, para que quede más negro y más marcado. Y voy a difuminar ahí la esquinita para que no quede ahí líneas marcadas. Voy ahora con el rostro, voy a comenzar a limpiar mi rostro con el agua micelar de Garnier. Voy a aplicar un poco de tónico, este es de Pixi. Voy ahora a aplicar este Setting Spray, que es como un agua de rosas. Dejo que se seque. Y ahora voy con este humectante, que es de la marca Glam Glow, que recibí en una cajita de Boxing Charm. Aplico en todo mi rostro. Es necesario preparar muy bien la piel, tenerla sumamente hidratada, ya que vamos a estar haciendo una piel súper resistente. Voy a aplicar este aceite, que es de la marca Elemis, ¿okay?, para sellar esa hidratación. Ya como le estaba diciendo, vamos a hacer una piel súper resistente y este aceite nos ayuda a que esa piel nos dure más, o sea, que esa hidratación se selle. Voy ahora a estar aplicando esta crema de camuflaje de la marca Kryolan. La voy a aplicar con una brochita kabuki. Es una fina capa de este producto. Esto nos va a ayudar a que resista bastante el maquillaje. Y ahora me voy con esta base, que es de la marca Smashbox, que es a prueba de agua. Entonces, eso también es importante para que nos ayude en esa resistencia que estamos buscando en la piel. Ahí estoy limpiando un poco mis cejas en la parte de arriba. Y ahora termino de difuminar con una esponjita. Ahí en el área de la nariz me voy con una brochita pequeña para tener mayor precisión. Voy ahora con este tono de 3, el anterior fue el de 4, que es el que más se parece al tono de mi piel. Ahora para iluminar voy a usar el de 3, ¿ok? Voy a aplicar en las áreas donde deseo iluminar, que es en el centro del rostro. Difumino también con una esponjita. Voy haciendo con toquecitos. Retiro cualquier exceso de producto de la esponjita en una toallita absorbente y ahora voy con los contornos. Voy a usar este bronzer que es de Danessa Myrix, ¿okay? Lo estoy aplicando con una brochita. Me aseguro de ir difuminando los bordes. Lo aplico también ahí en la sien, en los bordes o alrededores de la frente. Lo mismo que hago de este lado del rostro, lo hago del otro lado del rostro. Ahí estoy en la nariz perfilándola.
Primero dibujo como dos líneas alrededor del tabique con una brochita y luego difumino con la esponjita. Ahí estoy pasando la esponja para integrar la base con el bronzer. Voy con estos blushes en crema de la marca Pixi que me encantan. Voy con el tono Juicy, este que es el naranjita. Lo aplico en las manzanas de mis mejillas, un poco en la barbilla y un poquito en la punta de la nariz. Voy con este iluminador que se llama Glow Goals de la marca de Ofra. Lo aplico ahí en el pómulo, en el alto de mis pómulos, en el centro de la barbilla. Aquí cambio a este a Rodeo Drive, que es más como champán, que es ideal para la nariz, porque había aplicado el otro, pero el otro tiene como un tonito rosado y no me gustó porque se hizo como una mancha, si pueden notar ahí. Entonces, bueno, traté de acomodarlo con este que es el Rodeo Drive, que es más champanizado y es el que más me gusta, que queda mejor para mi tono de piel. Voy ahora a sellar los contornos o el bronzer. Es más bronzer porque es un tono más cálido, ¿okay? Los contornos son más grisáceos. Sello todas las áreas del bronzer y ahorita estoy haciendo este paso que es aplicar ahí en la sien para unir la sombra con el contorno de la sien y que no se vea ahí ninguna diferencia, sino que se vea todo smooth, todo suave, todo integrado. Ahí estoy sellando la nariz, ¿okay? Con polvo. Con polvo tipo bronzer, el mismo que estuve usando en mis mejillas. Voy ahora a sellar el blush en crema con esta paletica de Anastasia Beverly Hills. Ahora voy a sellar las áreas que iluminamos con este polvo de Huda Beauty en el tono Pound Cake. Es importante que primero, antes de sellar, antes de aplicar el polvo, con la esponjita la pasemos en las líneas de expresión porque a lo mejor ahí se nos abrió el corrector. Entonces es necesario que esté lisito para entonces sellar con el polvo. Y usando un puff, okay, una esponjita para polvo, para sellar esas áreas. Ahí estoy volviendo a repasar un poquito las sombras para unir las sombras con el contorno que aplicamos anteriormente. Entonces voy pasando todos los colores, o sea, cada color con su respectiva brocha que usamos. Eso es un paso adicional, si no lo quieren hacer no es necesario, pero hace que se vea como más íntegro el maquillaje. Aquí voy a extender un poquito esa sombrita Ivory que usamos en el lagrimal hacia el inicio de las pestañas inferiores. Aplicamos un poco de pega para glitter ahí, también en el inicio, hacia la mitad del ojo, para aplicar el mismo glitter que aplicamos en el párpado móvil. Ahora voy a aplicar este pigmento de la marca Peaches and Cream en el tono Hollywood, ahí en el hueso de la ceja, para darle extra brillo. Voy ahora a aplicar un poquito de este gel de Anastasia Beverly Hills en mis cejas, para dejarlas un poquito más orgánicas, no son tan orgánicas, pero un poquito, y que se fijen y no se muevan. Aplico máscara de pestaña, tanto en mis pestañas superiores como en las inferiores, con movimientos en zigzag. Voy con los labios, voy a usar este tono de Ofra, que es el color Verona, que me encanta. Comienzo por el centro de los labios, luego voy hacia las comisuras, relleno, como el del otro lado. Voy con el labio de abajo, comienzo las comisuras hacia el centro como dibujando una C y luego relleno. Es importante repasar los bordes para que se vean bien marcados. Voy a aplicar este brillito de la marca Jouer, creo que se pronuncia así. No tiene el nombre, pero la recibí también en una cajita de BoxyCharm y también me encanta, le va súper bien con este labial. Voy con las pestañas, voy a usar esta de la marca Sephora. Aplico pega en toda la banda, dejo que se seque unos segundos y luego con ayuda de una pinza lo ubico en el centro y luego voy ajustando en las esquinas. Luego voy a apretar las pestañas contra las mías para que se peguen muy bien. Y eso es todo.
haya gustado este look, que lo intenten hacer, que lo practiquen. Cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer aquí abajo, que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Y como siempre les digo, antes que se vayan del video, por favor no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y te gustan mis videos, o si eres nuevo por acá y te gustó este video. Nos vemos en el próximo, bye. Besos a todos.